Las pruebas serán para personas con prescripción médica o alguna condición de salud de riesgo, como diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, cáncer o insuficiencia renal, cuya edad supera los 59 años, de acuerdo al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Estas pruebas se realizarán en su propio domicilio. Solicítenlas por teléfono a estos centros y no acudan en persona a los mismos para así evitar aglomeraciones y riesgo de contagio. El funcionario manifestó que se trabaja en desarrollar y ejecutar iniciativas que permitan satisfacer las demandas de la población que requiera someterse a las pruebas del COVID-19. El Ministerio de Salud está agilizando la compra de más pruebas mediante los procedimientos establecidos por la ley, así como gestionando otras donaciones. El Ministerio de Montalvo, quien preside la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, dijo que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias y otras instituciones, pondrá en marcha un plan operativo de desinfección en espacios públicos en diversos puntos del país. Iniciando en San Francisco de Macorís, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Se contará con un equipo entrenado y equipado con trajes aislantes para la desinfección de áreas vulnerables de acuerdo a los focos de contaminación, así como lugares de alto tránsito y concentración de personas. Asimismo, agradeció la iniciativa de la Liga Municipal Dominicana de exhortar a los alcaldes a sumarse a los trabajos para mitigar los efectos del virus y la donación de kits por parte de la Organización Mundial de la Salud. Gustavo Montalvo pidió a la población acatar las orientaciones que emite el Ministerio de Salud Pública y respetar el toque de queda, dos factores que a su juicio permitirán reducir los efectos y propagación en el país de la enfermedad. Vladimir Núñez, Noticias SIN.